Okay, so now I'm ready. You're ready? I'm ready, my friend. So this is for all of you. Esto es para todos ustedes, mis amigos que me siguen allá en YouTube. Vamos a hacer uno especial esta vez. Vegeta. Now we're gonna make it Vegeta, my friend. It's cartoon from Dragon Ball. So this is gonna be very special. Super Saiyan Jin. 1, 2, 3, 4, fire! Yeah! Fuego, parientes. Bueno, para todos allá la banda que me sigue. Okay, ya, vamos a empezar. Les voy a enseñar cómo está quedando. Les voy a enseñar. I wanna show you how it's looking right now. Look it. Mira. Ya tengo dibujado a Super Vegeta. Y lo vamos a hacer. Wow! Fire! ¿Eh? Okay, ya vamos a empezar. Oh, here we go. Okay, my friend, so let's make it. The hair is gonna be yellow, so let's make it with this brush. Slowly. I know it looks crazy. I speeded this video because it took a long time to make it, like an hour. Me llevó una hora para hacerlo, entonces lo tuve que acelerar. Y bueno, pues aquí vamos. Un poco de amarillo, luego naranja, un poco de rojo mezclado con negro para que salga café. Y delineamos y empezamos a darle más tono. We just retouch and we put some lines with those dark brown and red between black. So to make those hairs. All right, so now this is almost finished. Ya terminamos, ahora vamos a empezar la cara. Now let's start with the face. Look at the face, it looks beautiful. With those colors like ochre, white, and a little bit orange and white. Un poco de ocre y blanco, y un poco de naranja. Y entonces se va mezclando todo ese tipo de tonos que aparecen aquí en el rostro para darle las luces. Now, un poquito más de blanco le puse, and I did a little bit more white on the face. All right, so now just let's retouch. Vamos a retocar un poquito. Y ya casi termino. Y entonces, now let's start with the cloud. Con su traje vamos a empezar con azul, metallic blue, and a little bit black and light. So let's paint with metallic blue, black, and medium blue. So let's just combining the colors. Is that correct to say? All right. Sí, let's make it. So vamos a empezar a hacer, a colorear, delinear también al mismo tiempo. Y usando ese mismo pincel, now some gray and black, just lighter. Claro, un gris claro y un poco de oscuro, medio, and medium gray. So then that's how it looks. Look, I think it looks beautiful. I love it. Look at that. Wow. Okay. Ahora sí, ya me está gustando. Mira cómo está quedando sus guantes con tono gris y un poco de oscuro para darle sombras y delineado con negro. And now let's make the lines with black to make it more detail, para hacerlo más detallado con las líneas negras. Y bueno, mira, así es como lo vamos haciendo rápido. Esto se ve entretenido. Me está gustando a mí así a la velocidad, pero bueno, estaría padre pintar a esa velocidad de rapidez, ¿verdad? I think it will be fun to make this speed of time in real, you know. I think that will be fun. Eso estaría muy divertido. Y bueno, pues aquí lo estamos haciendo, ya casi terminamos y listo, mira, ya quedó. Okay, now yes, I'm ready. Ahora sí, ya estoy listo. So let's start. Vamos a empezar ya. Here we go. Okay, ready. Blue. This is neon blue, my friend. Ese es un azul neón. Le vamos a poner ocre también. Now ochre and now yellow, lemon yellow. Y un poco de amarillo limón. Este es para hacer como el fuego, la explosión. And then some orange. This is for explosion. Then some red. This is our neon colors, my friend. Then black. Ahora un poco de negro para que se vea la profundidad y hacer lo que brille. Now metallic blue y un poco de azul metálico. Y otra vez negro. And more black. And then look. Wow. Texture. With a newspaper. Wow, I like that. Eso está precioso, la textura. Ok, vamos a hacer el siguiente. Lemon, orange, neons, red, amarillo, limón o naranja y rojo, neones. Now black, aún un poco de negro para hacer la textura. Periódico, vamos a hacer el periódico, textura. Newspaper makes the texture, wow. And now let's retouch a little bit more black. Vamos a retocar un poquito más de negro. And then fire, yeah. No panic, this is under control. Que no con el panic. Todo está bajo control. And now vamos a taparlo. And then let's paint the background. Let's cover it, the planet. And let's make it. Let's paint all the things in black. Now let's make the fire. The fire. Fuego. The light. That's the explosion. And now newspaper. The texture. Y ahora el periódico para hacer la textura. Y entonces vamos un poco de. Eso es como explosión masivo. That's some big explosion, you know, my friend. Those white. Okay, now another one. Maybe that's another planet. Quizás ahí es otro planeta. Another explosion right there. Oh! Awesome. No se perdió, está. And then, look it.
Vamos a agitar la lata. Porque esto tiene que estar on fire. Let's see. Vamos a ver. This is for you, my friend, Jason Stever. Vegeta. Okay, so for you. Thank you very much for your support. To support my art. Gracias, este es un especial que lo hice para Jason Stever, for my friend from USA. Looking. Oh, I forgot. Se me olvida que aquí tengo que ponerle al planeta something que está brillando. No te ves. Por aquí, algo de azul, something blue, and something orange, y ahora por algo de naranja, y aquí, something yellow. Aquí el Vegeta se pasó, entonces ¡pum! Aventó una super bomba. Y esto está en explosión. And this is on explosion. More explosion. No, es la otra más grande. La grande explosión. The big explosion right there. Yellow, orange and red. Look at that. Ah, rojo. Alrededor. There is. Fire. Fire. Yeah. Don't panic, this is under control. Que en el mundo del pánico está todo bajo control, ¿eh? Fire. Yeah. White. Red, orange, yellow. ¿Qué es? Now red es un rojo. Ahora vamos naranja y luego amarillo para que brille más. And then you'll see. Yellow. Wow. I love that. Esto me encantó. Se quedó chidísimo. Quedó perrón. Ok, vamos a delinearlo con blanco todo alrededor para que esto resalte más el Vegeta. Con la luz intensa alrededor. Okay. With this white around, looks even better. So here we go, a little bit white, un poco de blanco. Super, super las estrellas, stars. Y las partículas, claro, de la fuerza de. And then of course. Super, the force, the energy of Vegeta, la fuerza, la energía de Vegeta. Ahora sí, creo que necesito ponerle algo de amarillo, porque la fuerza, the energy is powerful, la energía es poderosa la que tiene Vegeta. Wow. Vamos a ver. ¿Cómo se mueve? ¡Wow! Listo, now let's put some stars around. Look at that beautiful, así bonito con las estrellas brillante, como que se ve mucho más precioso, así como que destellando. No, creo que vamos a hacer lo más interesante. I think let's make it more interesting. Let's make it like those double boom, you know, cuando hacen el eco, boom, absorbe, ¿no? Así como la oscuridad, como que algo, no sé, algo hay más allá en el fondo. It's like something more there, in there, in the deep, in that dark. It's like, I don't know how to say, how do I say that in English, like, boom, boom, you know, that, okay, yeah, I think looks better. Vamos a retocar un poquito también esa parte de allá arriba, el planeta, algo de negro, textura, rocas flotando, some rocks in the space, like that, I don't know how to say that in English, but look at like that, see,
That I think looks beautiful. Now let's retouch a little bit with that my palette knife. Vamos a retocar un poquito con mi espátula para hacer esas rocas ahí. Ahora vamos a poner algo de amarillo neón. Let's put a little bit neon yellow to make it brighter. Look at that, man. And it's time to sign it. Es momento ya de firmar porque ya terminamos. Okay, so let's sign it. Vamos a poner la firma como Dios manda. Okay, Porfirio Jimenez, 2017. Perfecto. Okay, so now, yeah, I can say it's finito. Fire! Don't panic, my friend. This is under control. Que no cunda el pánico. Todo está bajo control, ¿eh? So, my friend, we just finished. Llegado al final. Finito. Thank you very much for your support. The whole world, my friends. A big fire. Big fire. Big fire. Ok, durante el fuego, ya saben ustedes allá. Bueno, terminamos, Vegeta, ¿eh? Terminamos por fin, ya lo logré. Y bueno, misión cumplida, terminamos para todos ustedes allá y para que critiquen y digan si wow o si falta algo, hay que mejorar algo, lo vamos a seguir mejorando porque estamos en constancia evolución. We are in constant evolutions. Okay, thank you very much, my friend. Hope you enjoy it. Espero que hayan disfrutado porque yo